Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar, como llega ya el verano, como sabemos, qué es lo que ocurre o qué es lo que tenemos que tener en cuenta con nuestro acuario marino. Empezamos. En un acuario marino de corales o mixto, deberíamos tener una temperatura lo más constante posible durante todo el año y en verano no debería superar sobre unos 27-28 máximo. Si bien algún coral pues, es más resistente, puede soportar algo más, pero la regla en general pues, lo daña. No es aconsejable en los aireadores y los filtros con Venturi o rompedores de la superficie, sino que es mejor veremos, para no tener problemas con el salitre y con enfermedades gaseosas. En ese caso es mucho mejor los ventiladores de superficie. Esos ventiladores que mucho, bueno, la mayoría tenemos ya puestos sobre los bordes de nuestro acuario, inclinados hacia el agua de nuestro acuario, y que hace que baje progresivamente la temperatura. Recordar siempre que tenéis que tener un control mucho más grande, más exhaustivo, ya que al tenerlo así, nuestro acuario se evaporará mucho más rápido. Ya de por sí, nuestro acuario marino suele evaporarse muy rápido por la constante de que está destapado. No es como nuestro acuario de agua dulce, que tiene su tapa y, entre comillas, pues aguanta un poco más. Entonces tendríamos que tener un poco más de control, ya que se puede evaporar rápido. Si tiene un autorrellenador, pues mira, pero en el caso que no tengan, porque su acuario es más pequeño y no podáis o no tengáis, pues tenéis que tener control mucho más rápido, porque ese cambio también puede hacer bastante daño a nuestros pequeños animalillos, ¿vale? Para un acuario amarillo, la verdad que es la mejor opción, dicen, es la de un refrigerador. Claro, ya estamos hablando también de un refrigerador, también según ya una cantidad grande de litros. Está ahí entendible. Dicen que es la mejor opción. Que nos podrá mantener una temperatura constante durante todo el verano entre unos 25 y 26 grados, que es lo más así, ¿sabes? Es aconsejable consultar la capacidad de un refrigerador antes de comprarlo, ya que según la temperatura del ambiente y el número de la bomba de circulación, si es descubierto o cerrado, o si es si tiene sumidero o no, ¿vale? Ya que recordemos que no tenemos solamente un verano, sino que serán muchos, y depende de eso también será más efectivo o menos efectivo. A continuación te voy a decir de la manera que yo lo tengo en mi acuario, ¿vale? Tanto en el 220 como cuando tuve el 150, di mis pasos y la verdad que no me fue mal. Cuando llega el verano, lo que tú observas que ya empieza a subir la temperatura, que tu temperatura habitualmente son 26, 25, 26 grados, 26 con algo, ya empieza a 27 y subiendo. Automáticamente, y ves ya que empieza el verano, yo automáticamente quito el termostato. Así, mucha gente lo coge, baja la temperatura del termostato porque dice que por si acaso. Yo no me fío, ya que por cualquier motivo, golpe o subida o lo que sea, se puede estropear y puede haber una gran subida de temperatura y hacer que nuestros animales mueran. En el borde de... Si... En este caso, como ya he dicho, hablé de los refrigeradores. En este caso, vamos a hablar en sentido de gente que, oye, no te puedes permitir en este momento X dinero, tal. Pues bueno, hay pequeños ventiladores tanto en chino, en la tienda de tinos, como tal, que son incluso con pinzas, que son pequeños ventiladores, yo creo que de rostro, porque es lo único que cubre, que pondremos en una esquina o en un lado del acuario, como dije anteriormente, inclinados a la superficie, que dé el aire a la superficie del agua. Siempre, siempre controlando
la evaporación, ya que va a ser bastante el ventilador que aumente la evaporación de nuestro acuario y haya un, entre comillas, una gran cambia, un gran cambio, una gran variación de nuestros parámetros de nuestro acuario marino. Por eso siempre aconsejo que estéis muy, 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 muy atentos a ese tema, ya que es cuando más en verano se nos evapora el agua de nuestro acuario marino y puede resentir bastante tanto a nuestros corales como a nuestros queridos peces. Un truco en el que yo utilizo para cuando, por ejemplo, en nuestro acuario un día nos levantamos o en una tarde llegamos del trabajo o estamos en, llegamos a casa y vemos que nuestro acuario está pues 29 grados, 28, 29 grados, incluso casi como el que dice, llegando a 30, que eso es muy perjudicial para nuestros acuarios marinos, sobre todo para nuestros corales, y tendremos que buscar una solución que no cunda el pánico. Yo habitualmente lo que suelo hacer es coger, hacer un cambio de agua. Si tienes agua, pues prepara automáticamente bajar la intensidad de la luz, paso a azules, ¿vale? Ya que no desprende tanto calor como la luz blanca. Preparo agua, o incluso si voy a alguna tienda especializada que sepamos nosotros que ellos ya venden agua preparada marina. Y con una en un cubo y con una de las gomitas que usamos para los perdona, las los tubitos o como que le llamáis en cada país que utilizamos para que salga el oxígeno de nuestro motor de nuestros acuarios de agua dulce, ¿vale? Metemos uno, incluso dos, yo utilizo uno solo y dejamos que lentamente vaya entrando el agua, a la misma vez que el ventilador. Como digo, lo inclinamos bien, bien, que esté inclinado, que choque bien en la superficie del agua. No desesperes, poco a poco verás cómo a medida que va subiendo el agua, irá bajando grados y se irá estabilizando. En ningún caso metas hielo, que he visto personas que dicen que no tengan hielo para bajar. No hagas cambios bruscos de agua fuerte, ya que ya están resentidos por la alta temperatura de nuestro, en nuestro acuario y lo que harás es empeorar la cosa. No desespere, ya que, como digo, hay solución. Eso sí, hay que tener mucha paciencia, como siempre se dice, y como te habrás dado cuenta en el mundo de los marinos, que es una de las palabras que más se repiten, que es la paciencia. ¿Vale? Y siempre, siempre, nunca me cansaré de decirlo, en verano se evapora el agua más de lo normal, ya quien tiene acuarios marinos sabe que de por sí se evapora bastante agua y que hay que reponer bastante agua. Si tienes un autorrellenador, pues mira, pero quien no tenga controlado, ya que eso, aparte de lo que es el tema de temperatura, sumado a un desbarajuste de salinidad o de, en general, por evaporación de agua, ¿vale? Es una guerra bastante difícil a la hora de estabilizar en verano. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. El vídeo no es tan grande, pero creo que como está llegando el veranito, pues no sé, creo que es un vídeo que a más de uno le haría falta o no sabía o bueno, el caso, como siempre digo, es a intentar ayudar al que pueda ayudar. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo, si te gusta el vídeo compártelo, suscríbete y hasta la próxima. Chao.